Hola, nos vamos sentando, por favor, que vamos con un poquito de retraso, gracias. Muy bien. Buenos días. Nada. ¿Uno? Muchas gracias. Vamos un poquito retrasados y eso desde la primera sesión empieza a complicarnos la vida. Buenos días, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este noveno Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Resulta bastante difícil hablar hoy desde este escenario. Resulta difícil y no solo porque la última vez que vine a Granada a un congreso como este, yo era una becaria que empezaba en esto del periodismo científico y ahora me veo un poquito así. No es solamente porque las cifras de esta novena edición del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia abrumen, más de 450 participantes, más de 200 comunicaciones presentadas, resulta difícil encontrar las palabras, y eso que me he traído a las escritoras en la camiseta para que me inspiren, y resulta difícil porque encontrar palabras después de las que nos dedicaron ayer los integrantes del comité local, pues en el Carmen de los Mártires, es complicado. Yo espero estar a la altura de la intervención de ayer. La unión hace la ciencia, es el lema de este congreso. La unión hace la ciencia y la comunicación de la ciencia. La unión de todas las personas profesionales de diferentes perfiles que componemos la Asociación Española de Comunicación Científica y que volvemos a reunirnos hoy. Periodistas, divulgadores, comunicadores institucionales y también, y es muy importante para nosotros, las personas que investigan en el ámbito de la comunicación social de la ciencia. La unión hace la ciencia y la comunicación de la ciencia. La unión de las personas diversas que han compuesto los comités científico y organizador, presididos respectivamente por Gema Revuelta y por Óscar Huertas, la unión de todas las personas que han integrado el comité local organizador, coordinado por Emilio García, y que durante año y medio, son muchos meses ahí, han trabajado incansablemente para que estemos hoy aquí. La unión hace la ciencia y la comunicación de la ciencia. La unión de todas las instituciones que nos acompañáis hoy para inaugurar y que habéis apoyado este congreso. No nos engañemos, sin estas sesiones inaugurales y sin toda esa representación institucional, los congresos de comunicación social de la ciencia no serían posibles. Por eso voy a ir cediendo la palabra a los representantes y a las representantes de las diferentes instituciones que coorganizan junto a la Asociación Española de Comunicación Científica este congreso. Y vamos a empezar, por supuesto, con el anfitrión, con los anfitriones que nos acogen y que nos han cedido esta sede, que es el Parque de la Ciencia. Su director, Luis Alcalá, tiene la palabra. Cuando quieras, Luis. Buenos días. Quiero dar la bienvenida a participantes, autoridades, asistentes, medios de comunicación y colaboradores a este acto inaugural. Cuando en 1999, a través del Parque de las Ciencias, se fomentó, se creó y se desarrolló la primera edición de este Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, el parque era mucho más pequeñito y las sesiones se celebraron en el Palacio de Congresos. Hoy lo estamos celebrando en el Parque de las Ciencias, que es en sí mismo un Palacio de Congresos. Este es el cuarto congreso que se celebra esta semana, para nosotros el más importante, pero el lunes por la tarde estuvieron aquí todos los congresistas de una reunión internacional sobre energía de fusión. Lunes y martes, más de 200 personas representando a los centros de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu. Acabamos de inaugurar a las 9 un congreso de un proyecto europeo sobre medio ambiente, ecología y conservación en áreas de montaña.
y ahora estamos en esta reunión tan entrañable. De modo que el Parque de la Ciencia se convierte en un palacio de la comunicación social de la ciencia y trata de responder a los desafíos, a los debates y a las preocupaciones de la sociedad. Aparte de las exposiciones permanentes que tiene, en este momento podemos visitar exposiciones sobre algunos temas de verdadera incidencia en la vida cotidiana, la salud mental, con la exposición Mensana, la energía del futuro, una exposición que se llama, que pretende mostrar cuál sería la transición ecológica más y energética más apropiada, planteando algunos interrogantes, unos interrogantes que se pueden solventar en la ventana de la ciencia que inauguramos recientemente también, en la cual se muestra el acelerador de partículas que se va a construir en Escúzar, un proyecto imprescindible para llegar a la energía de fusión. Y acabamos de clausurar una exposición sobre inteligencia artificial que está en la boca de todos actualmente y la sustituiremos el próximo día 3 de noviembre con una exposición sobre alimentación saludable y sostenible. Es decir, el Palacio del Museo Parque de las Ciencias acoge los debates sociales y acoge el interés de la sociedad en hallar respuestas que mejoren su calidad de vida cotidiana. Por ello, quiero agradecer con la celebración de este congreso la confianza de los organizadores al haber elegido esta sede y de todas aquellas personas, instituciones que la han hecho posible y de las cuales tenemos aquí una representación institucional. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Luis. Volvemos a Granada 24 años después. Yo ya no soy una becaria, es evidente. Y el sistema de comunicación social de la ciencia tampoco. En este casi cuarto de siglo, el número de agentes institucionales implicados en la transferencia social del conocimiento ha crecido y se ha diversificado de manera evidente. Entre esos agentes, las universidades están jugando un papel fundamental. Tiene la palabra la vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada, doña Margarita Sánchez. Muy buenos días. Estaba repasando ayer el documento que surgió de ese primer Congreso de Comunicación Social de la Ciencia de 1999, justo en este parque, y en ese documento, en la Declaración de Granada, se nos decía que teníamos que hacer eso que nos decía, ¿no? Que la información científica llegara a toda la ciudadanía. He estado pensando realmente en el esfuerzo tan importante que han hecho las instituciones de investigación y divulgación de esta ciudad, apoyada en muchas ocasiones y en muy buenas ocasiones por las administraciones públicas, en cumplir ese mandato, en comunicar la ciencia. Desde la Universidad de Granada llevamos muchos años haciendo eso, intentando comunicar esa información tan pertinente y tan grande, tan ingente, que generamos desde los distintos departamentos, desde las humanidades a las ciencias sociales, de la tecnología, la experimental, la salud. Porque ahí, en esa creación de conocimiento, en ese conocimiento científico, está la clave para solventar los grandes y los graves problemas que tenemos en el mundo, para afrontar los grandes retos que tenemos en el mundo. No quisiera terminar sin decir que esa investigación, que también tenemos que comunicar, esa investigación también la hacemos indicándole a nuestro investigador y a nuestra investigadora la importancia que tiene comunicar la ciencia, formándolo y convenciéndolo, porque esa es también una cosa muy importante, el que nuestra gente que investiga sepa la crucial importancia del conocimiento científico, de transferir ese conocimiento. De este congreso esperamos muchas estrategias, esperamos muchas sinergias, esperamos muchas herramientas para seguir haciendo lo que estamos haciendo y para que, como bien dice el lema, que sepamos que la unión hace la ciencia. Muchas gracias. Les decía al principio que sin la unión de todas estas instituciones, este congreso, no hubiera sido posible. En esta ocasión, en esta edición, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y todos los centros del Consejo aquí en Granada han jugado un papel determinante para que podamos regresar a Granada. Tiene la palabra la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doña Pura Fernández.
Muchas gracias, Elena. Me han dado 2 minutos y creo que 2 minutos son suficientes para expresar desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana que represento toda la gratitud por la oportunidad de poder estar aquí, en este Parque de las Ciencias, en este auditorio lleno, y sobre todo gracias a la Asociación Española de Comunicación Científica por su invitación para que podamos participar en la coordinación de este encuentro. Es un gran reto para la comunicación, para la información científica, para el periodismo y, desde luego, el mejor entorno, ya se ha dicho, es este, el de Granada, Ciudad de la Ciencia y la Innovación. De forma que muchas gracias al Ayuntamiento de Granada, a la Universidad, al Parque de las Ciencias, a la Fundación Pública Andaluza, al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud y la Fundación Descubre. Pero, por supuesto, muchísimas gracias a los 5 centros del CSIC, tan activos en el impulso de la comunicación y el periodismo científico, y al Instituto de Astrofísica Andalucía, especialmente, y quería hacer una mención a Emilio García Caro, que es el gran motor que dinamiza la actividad de una institución como la nuestra, de 14.000 personas y de 15.000 actividades anuales de divulgación de la ciencia al año, gratuitas. También a Manuel Espinosa, que no lo he citado. El CSIC se ha sumado con entusiasmo a esta convocatoria, La Unión hace la Ciencia, en este foro de Granada, y esperamos que surjan, ya se ha visto también, sinergias, que podamos coordinarnos, que podamos presentar las propuestas y proyectos que tenemos en marcha, también algunos que están empezando a arrancar, y que podamos buscar esa unión con los participantes de este encuentro. En la estupenda recepción que tuvimos anoche en el Carmen de los Mártires, creo que pudimos ya detectar esas ganas de confluir y de difundir a la ciudadanía este compromiso con la comunicación científica. De modo que ahora solo nos queda esperar que el éxito que se anticipaba anoche se confirme en estas jornadas intensas y, sobre todo, que la próxima convocatoria, que es la décima, sea un encuentro también multitudinario y que podamos expresar los esfuerzos que se puedan hacer aquí en función de esa unión que hace la ciencia y la fuerza. Así que muchísimas gracias. Hace 24 años que nacieron estos congresos. Cuando lo hicieron, no existía el que probablemente sea uno de los agentes más determinantes en el fortalecimiento y en la profesionalización de la comunicación social de la ciencia en nuestro país. Estoy hablando de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y pedimos a su directora, doña Inmaculada Aguilar, que suba al escenario. Buenos días, alcaldesa, vicerrectora, director del parque, subdelegada del Gobierno, delegado de la Junta, director del Instituto Cervantes, directora de la ANECA, autoridades, asistentes. Para mí es un placer y siempre lo es venir a Granada y si además venimos para el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, que para FECIT es un hito bianual imprescindible y en el que ponemos toda nuestra ilusión y nuestro esfuerzo. Y este congreso, desde luego, es una enorme y una importantísima referencia para todos los que nos dedicamos a la transferencia del conocimiento. Y me gusta decir transferencia del conocimiento, porque ello engloba muchos formatos y no solo los más conocidos, como el de la divulgación o la educación o la formación, sino también formatos muy cualitativos, como puede ser el asesoramiento científico o el periodismo científico. De hecho, el objetivo de una fundación como la FECIT no es otro que impulsar una transferencia de ese conocimiento de manera que se construya una sociedad o se impulse una sociedad con el suficiente sentido crítico, pensamiento crítico y compromiso con la ciencia que permita tomar decisiones de manera informada y libre. Y el derecho humano a la ciencia es un derecho individual. Por tanto, es el derecho a conocer los resultados de la ciencia y poder utilizarlos en las decisiones, en su economía individual o en lo que tiene que ver con su salud, nada más y nada menos. Y esto, para ello, es muy importante el uso del idioma propio, lo cual significa poder acceder y comprender esos resultados de la ciencia. Y me refiero al español, al portugués, al catalán, al euskera, al galego.
y sobre todo de forma que se pueda comprender y que se pueda, pueda ser de utilidad para ciudadano individualmente. Y eso es la comunicación científica, eso es lo que estudia. Ayer escuché, estáis aludiendo a la recepción que tuvimos anoche, maravillosa, en un lugar único, como es el Carmen de los Mártires. Alguien dijo que se iba a tatuar el logotipo de FECIT en el corazón para no olvidar de dónde le viene la financiación. Así que, bueno, con esta pequeña broma, solo deciros que siempre FECIT va a tener ese ADN, ¿no? Ese ADN de tratar de mejorar y tratar de diversificar lo más posible el mayor número de agentes y de instituciones que sean capaces de hacer transferencia del conocimiento. Ese es el objetivo de los 5 millones de euros que tiene la convocatoria y que espero que pueda crecer de aquí en adelante. Mi más sincera enhorabuena a los organizadores del Congreso y a los representantes del mundo de la divulgación, la comunicación científica que estáis aquí. Y nada, desear que sean unas jornadas fructíferas, inspiradoras y sobre todo divertidas. Gracias. Cuando vine en 1999 como becaria, formaba parte del primer grupo de periodistas científicos contratados en las universidades para hacer comunicación social de la ciencia, un programa pionero en la profesionalización de nuestro oficio. En todos estos años, desde 1999 hasta aquí, el Gobierno andaluz ha apostado de manera muy decidida por la transferencia social del conocimiento. Y en Granada, la Fundación Descubre, el Parque Tecnológico de la Salud y este parque, el Parque de las Ciencias, todo un emblema de la comunicación social de la ciencia en Andalucía, son una buena prueba de ello. Tiene la palabra el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, don Antonio Granados. Bueno, muy buenos días a todos. Alcaldesa Marifran, buenos días. Su delegada, Luis, muchísimas gracias por abrirnos las puertas en el trabajo y la colaboración de todo el equipo. Por supuesto, Margarita, nuestra vicerrectora, la directora de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología, Inmaculada Aguilar, gracias por acompañarnos, te lo digo de verdad de todo corazón, y a Pura Fernández, como vicepresidenta Junta de Cultura Científica, y también, bueno, pues a mi delegada territorial de universidad, junto con miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Granada, de la Universidad, y especialmente que subía, me he encontrado, y no lo habíamos saludado hasta este momento, a Luis, mi amigo Luis, que siempre es un honor y un placer tenerlo en Granada, en su representación siempre de la cultura, en toda España, en esa divulgación. Y por supuesto Ernesto Páramo, que estamos también en la que era ayer tu casa y la que tienes mucho que ver con lo que ha sido y tal. Bueno, pues desde la Junta de Andalucía no podíamos dejar de estar en este congreso, en el noveno de comunicación social de la ciencia, tras 24 años, ¿no? Yo había visto y preguntado cuándo se instauran los grupos y una vez más, bueno, pues Granada. Yo creo que es fundamental el papel que hacen todos ustedes, los que forman parte, que estas 400 personas, casi 400 personas, por no solamente científicos, sino también periodistas. Estoy viendo aquí a Kiko Chirino, su director del Ideal. Pido disculpas porque no veo más, por si hay, cuando da un nombre tiene un problema, pero bueno, pero que también tiene la divulgación y el papel que tiene la comunicación. Esencia, como yo lo he trasladado y en mis diversas intervenciones ayer con Pilar Aranda, con la rectora, que es rectora, que tenemos aquí, perdón Pedro, es rectora que tenemos aquí, pues hablamos del conocimiento y sobre todo el talento que tiene nuestra universidad, la provincia de Granada y el papel tan esencial de esa transferencia a la sociedad. ¿Cómo transfiere ese conocimiento a la sociedad? Pues en primer lugar, pues con actos como este, con esa comunicación en donde, bueno, pues la divulgación, la difusión tiene que ser nuestro elemento, pues para también, yo creo que en beneplácito de esa investigación que se desarrolla y sobre todo cómo puede tener esa afección hacia nuestra sociedad y sobre todo mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos. Desde la Consejería de Universidad, pues bueno, pues es su papel, es una de las esencias también, seguir trabajando y luego
hay que tener muy en cuenta pues, la Fundación Descubre y el PTS. El PTS que tenemos la fortuna de tenerlo en Granada y que sigue trabajando siempre con la colaboración, y lo digo abiertamente, interadministrativa. Desde la Junta de Andalucía, el presidente Juanma siempre traslada una idea, la mano tendida para trabajar en pos y en el desarrollo de nuestra sociedad la andaluza, que afectará lógicamente a España y especialmente, discúlpenme, como delegado del Gobierno en Granada, de Granada, ¿no? Y ese yo creo que es el papel, y sobre todo teniendo bueno, este Parque de las Ciencias que año a año o mes a mes va batiendo récords tras una pandemia en la que tuvimos una situación muy complicada y donde Luis, con todo su equipo, pues bueno, pues cada mes vamos acercándonos a aquellos niveles que teníamos con anterioridad al 2020, al 2019 y sobre todo con esta difusión. Yo no me quiero extender, desearle pues muchísima suerte en estos tres días en el trabajo y sobre todo en el rigor de comunicación, aportación y que les quiero decir una cosa muy sencilla, la sociedad espera desde estos congresos o de estos encuentros, lógicamente, bueno, pues que esa comunicación, esa divulgación y difusión sean el elemento esencial por el trabajo que están ustedes. Así que, en nombre de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias y seguimos trabajando siempre con la mano tendida con todas las administraciones. Muchas gracias. En ese lema que guía nuestro Congreso, el de la Unión hacia la Ciencia, vamos a hablar en una de las plenarias y en muchas de las comunicaciones paralelas, vamos a hablar y mucho de ciencia ciudadana. Y bueno, nos honra que este Congreso haya conseguido la implicación de los dos ministerios que están impulsando esta estrategia de ciencia ciudadana, el Ministerio de Ciencia, que ha estado representada por la directora de FECID, y ahora tenemos con nosotros, de manera virtual, al ministro de Universidades, el señor don Joan Subirats. ¿Se puede ponerlo? Bien, como ya sabéis o como veréis, por motivos de agenda, es imposible estar presencialmente hoy con todos vosotros y vosotras en la inauguración de este noveno Congreso de Comunicación Social de la Ciencia que se celebra en una ciudad como Granada, que no solamente es, todo el mundo lo sabe, muy hermosa, sino que además es una ciudad totalmente comprometida con el conocimiento y la ciencia desde hace muchos años. No quería, a pesar de no poder estar presente, no quería perder la oportunidad de poner a relieve el apoyo del Ministerio de Universidades a este Congreso y en general a la ciencia. Yo creo que está muy claro que el Ministerio está totalmente comprometido con el tema de la divulgación y de la comunicación científica. La reciente ley orgánica del sistema universitario creo que lo pone claramente de relieve. No hay ningún sitio donde hablemos de transferencia de ciencia que no hablemos de compartir ciencia. Hay una clara, digamos, declaración muy clara y significativa en relación a temas como ciencia ciudadana o como ciencia abierta. Y en ese conjunto de temas yo creo que todo lo que tiene que ver con la comunicación social de la ciencia es un elemento central. Nosotros, en este sentido, somos muy conscientes de que esto es importante, no solamente para divulgar lo que hacemos las universidades en el ámbito científico, sino sobre todo para asumir, para compartir con la ciudadanía los retos que tenemos presente como civilización, ¿no? Retos de carácter ambiental y tecnológico que requieren una mucha mayor, digamos, implicación de la ciudadanía ante los cambios que esos retos exigen, ¿no? Y en muchos casos hemos visto cómo los avances científicos no se corresponden con los cambios en las prácticas ciudadanas, ¿no? Y ahí es donde la importancia tanto de la ciencia ciudadana como de la ciencia abierta como de la comunicación científica tienen un papel muy relevante. En el ámbito de la ciencia abierta, el Ministerio está plenamente implicado en la coalición en COARA, ¿no? Que es esa coalición en el ámbito de la Unión Europea para poder hacer mucho más accesible la ciencia al conjunto de la ciudadanía, y, digamos, evitando las barreras que hoy existen para ello. Y en el ámbito de la ciencia ciudadana, nosotros junto con FECIT y con algunos otros, digamos, organismos que también están aquí presentes, como Ibercivis, hemos querido hacer un grupo motor
Hemos incorporado recursos para que en la convocatoria de FECID haya una parte dedicada a ciencia ciudadana, porque entendemos claramente que este es un elemento muy, muy significativo, ¿no? Este año el Ministerio de Universidades ha aportado 400.000 euros a la convocatoria de FECID para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, precisamente dedicados al ámbito de la ciencia ciudadana. Por último, quisiera también comentaros que nosotros en esta línea, ¿no?, de reforzar esta capacidad de compartir conocimiento, estamos trabajando con temas que creo que también pueden ser muy relevantes, como por ejemplo las microcredenciales. Ahí también yo creo que podemos aprovechar perfectamente ese ámbito de cursos de corta duración que las universidades van a tener recursos para impulsar, para generar dinámicas de cambio en esta línea. Y también el tema de los doctorados industriales, con los cuales también queremos reforzar la idea que desde el principio ese elemento central de la investigación, que son los doctorados, pueden incorporar ya desde el principio temas de transferencia, tanto en el ámbito de la industria como en ámbitos de administraciones públicas, de entidades sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, ¿no? Hace pocos días que tuve ocasión también de hablar con la gente de Rebuint, con la red de bibliotecas universitarias, que ellos están también claramente implicados en este proceso de divulgación científica, de difusión de la ciencia, abriendo las universidades al conjunto de ciudadanía y participando muy activamente en todos los ámbitos de ciencia abierta y ciencia ciudadana. Por lo tanto, os deseo un congreso productivo y el máximo enriquecedor posible, y contad con el Ministerio para todo esto. Muchas gracias. Venimos diciéndolo, y lo han dicho diferentes representantes institucionales, la relevancia y el papel que esta ciudad, Granada, tiene en la transferencia y en la comunicación social de la ciencia. Yo tengo que decirlo, y no es porque lo haga, porque toque institucionalmente, es que realmente desde que la Asociación Española de Comunicación Científica asumió la organización de estos congresos en 2017, ningún ayuntamiento como este se ha implicado de una manera tan real en la organización del congreso y en apoyarlo, y es tenemos que reconocérselo, por supuesto, a la corporación actual y a la corporación anterior, que veo aquí al anterior alcalde y al concejal, a Paco Herrera, porque venimos trabajando desde hace 2 años y es importante decirlo. Granada es una ciudad de ciencia y hoy tenemos aquí a su alcaldesa, a Marifran Carazo, para darnos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias, presidenta de la asociación. Muchísimas gracias a todos, a todo tu equipo, ¿no?, que ha participado en la organización de este encuentro. Y, en primer lugar, bueno, pues agradecer y reconocer a todos los que han participado con anterioridad y a todos los que han colaborado en la organización de este congreso, pues su participación. Empezando por la Junta de Andalucía y por su delegado, Antonio Granados, y todos los que han hecho posible, como decía, el desarrollo de este congreso, la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciudadana del CSIC, que también ha intervenido, la directora de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Granada, vicerrectora, su delegada del Gobierno, especialmente también al Parque, que es el anfitrión, director y el que asume este importante encuentro. En efecto, así se ha dicho, Granada es una ciudad de ciencia y de innovación. Lo viene siendo desde hace tiempo, desde hace años. Pero hay que continuar reforzando ese liderazgo, reforzando el posicionamiento de una ciudad que tiene que aspirar a seguir creciendo en este ámbito. Primero, facilitando talento, y ahí tenemos que ir muy de la mano de la Universidad de Granada, por supuesto, que además es clave en toda esa estrategia, y también atrayendo
talento, a toda una oportunidad, ¿no?, que nos brinda pues, la ciencia, la innovación, la tecnología, una ciudad donde esa industria, donde la empresa ya representa un porcentaje muy importante sobre nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, ese es el camino que tenemos que seguir caminando y andando juntos. Y que de acuerdo, ¿no?, con ese lema de la unión hace la ciencia, ese camino hay que recorrerlo en base pues, a la unidad de todas las administraciones, en base también a la unidad de todo un sector, de ese ecosistema que hoy tiene una presencia muy importante en nuestra ciudad. Luego, muchísimas gracias por elegir Granada. Yo creo que se elige Granada siempre para organizar eventos como este, en primer lugar, bueno, pues por su atractivo, ¿no? Granada es una ciudad acostumbrada a organizar encuentros, congresos, lo hace en muchas ocasiones de la mano de la universidad, ¿no?, por toda su influencia en determinadas áreas de conocimiento, pero además con ese pasado que nos hace tener ese atractivo tan importante, es una ciudad que mira al futuro. Vamos a seguir mirando a ese futuro con ilusión y con entusiasmo. En dos semanas constituiremos de nuevo y realizaremos una nueva reunión de la Mesa de la Ciencia y de la Innovación, que es bueno, pues ese foro local sobre el que seguir trabajando de la mano de expertos y entidades en esa base de unión para también avanzar, ¿no?, en esta materia. Luego, muchísimas gracias. Desde luego que la comunicación social de la ciencia, traducir sus efectos, su repercusión sobre el conjunto de la sociedad, es fundamental también para valorar lo que supone la ciencia y su influencia sobre la vida de todos nosotros. Luego, muchísimas gracias a todos los profesionales, hoy aquí algunos y muchos reunidos a nivel internacional, que favorecéis la comunicación, la divulgación de la ciencia, y eso significa ayudarnos a traducir sus efectos, a traducir, a entender lo importante repercusión que tiene la ciencia sobre nuestras vidas. Luego, muchísimas gracias. Espero que el Congreso sea todo un éxito, que se extraigan conclusiones que sean importantes para fortalecer esa profesión de muchos que contribuís a la divulgación, a la difusión de la ciencia a nivel nacional e internacional, darles la bienvenida a la ciudad de Granada, deseando también que puedan disfrutar, ya he escuchado que anoche ya hubo un momento de oportunidad, un poquito de esta ciudad, y dejando siempre otro momento, otra oportunidad para regresar y seguir conociéndonos un poco más. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias, señora alcaldesa. Venimos diciéndolo, este es un congreso histórico porque volvemos a Granada. Este es un congreso histórico porque además nuestra asociación celebra el centenario del nacimiento de la persona que fundó y creó y promovió la creación de la asociación, el profesor, el periodista Manuel Calvo. Les invito a ver una exposición que tenemos aquí en el hall de entrada sobre su trayectoria. Es un congreso histórico también porque este volver a Granada supone también el volver a la normalidad después de recuperar los congresos en el año 2017 en la misma comunidad autónoma en la que nacieron, en Andalucía, volvimos en Córdoba, después de Córdoba, de Burgos, de pasar una pandemia y poder celebrar ese congreso en Barcelona, estoy mirando allí directamente a las promotoras de aquel congreso en pandemia en el año 21, volvemos. Pero eso es lo que pasa ahora. Y si este es un congreso histórico y toca hacer memoria, yo voy a pedir que suba al escenario a quien conserva esa memoria, que fue director del Parque de las Ciencias en ese momento, ha formado parte de todos los comités científicos de estos congresos, es don Ernesto Páramo, que es a quien va a hacer memoria, cuando quiera. Perdón un momento, porque tenemos que activar esto.
creo que se ve. Bueno, pueden imaginar que es un momento emocionante para mí por muchos motivos. Autoridades, quiero en primer lugar dar la más calurosa bienvenida a todos los participantes que han venido a este congreso y de forma muy especial a aquellos que vienen desde más lejos, ¿no? Los que han atravesado el charco y desde Iberoamérica pues, se han sumado a este encuentro, ¿no? En segundo lugar, quiero dar las gracias al comité organizador del congreso por invitarme a participar en esta sesión inaugural. Me han puesto en una tesitura tremenda, ¿no?, de contar la historia un poco de este proyecto en 12 minutos. Lo voy a intentar, ¿no? Esto daría para una tesis doctoral. No sé si hay alguien en la sala que esté buscando tema para tesis doctoral. Ahí hay un tema bonito que pasó en España en los años 90, ¿no?, en este tema de la cultura científica, ¿no? Bueno, además de darme la oportunidad de hablarles a ustedes, me produce el placer de poder hacer de telonero, lo pondré en mi currículum a partir de ahora, de telonero del director del Instituto Cervantes de España, ¿no? Que yo creo que es un placer enorme y que de alguna forma también es un síntoma de cómo ha cambiado el panorama de la comunicación científica en nuestro país, ¿no? Que yo creo que es muy, muy alentador esta intervención que tenemos a continuación, ¿no? Bien, yo no se lo voy a contar todo, pero voy a intentar contarlo algo bastante, iré deprisa, siguiendo este consejo de Voltaire, ¿no? No sé quién puso el nombre de Volver a Granada, yo no fui, ¿eh? Alguien lo puso, y la verdad que para los que no son de Granada se lo digo, que Vuelvo a Granada es en esta ciudad un himno, es mucho más que una canción, es el himno que uno de los más ilustres granadinos, que representa el origen del rock en español, es un himno cultural que está en las entrañas de Granada. Y me viene muy bien porque conecta con lo que en el año 99 era nuestra aspiración, nuestro sueño, que era buscar alianzas de la cultura científica con el resto de las ramas de la cultura. Decíamos que no hay cultura de ciencias frente a cultura de letras, sino solo hay una cultura, frente a la cultura está la barbarie, y dentro de la cultura hay distintas ramas. Y Miguel Ríos, desde el momento cero, ven que esta foto es bastante antigua, es de los primeros actos que hicimos en el Parque de las Ciencias, se sumó a ayudarnos y, bueno, podría contar muchas anécdotas. La única que les voy a contar es que en la última exposición que hicimos sobre música y ciencia, le pedimos la cosa tan extravagante de que nos dejara grabar para el módulo sobre fisiología las cuerdas vocales suyas cantando Vuelvo a Granada. Y creí que nos iba a mandar al cuerno, lo hizo y ahí está, y además nos ayudó en el comité preparar las actividades científicas, las actividades culturales, etc. O sea que un homenaje desde aquí a nuestro querido Miguel Ríos y Volver a Granada. Bien, tienen que hacer ustedes un esfuerzo mental para imaginarse la España en pesetas y cómo ha cambiado el mundo de la comunicación, ¿eh? Como tengo que ir muy rápido, voy a hacer un poco de zapping, ¿eh? O sea que ustedes rellenan el resto, ¿no? El Congreso se imagina en el 97, se convoca, la convocatoria pública se hace en Madrid en el 98 y se realiza aquí en Granada en el 99, no en el parque, que era muy pequeñito, sino en el Palacio de Congreso. Por lo tanto, ¿cómo era el mundo, cómo era la comunicación hace 25 años, ¿no? Repasando un poco todo esto, hay tres factores que yo creo que fueron claves para el éxito de este proyecto. Por un lado era la pujanza de las ideas sobre la democratización del conocimiento científico en aquel momento. Por otro lado, el boom de los nuevos museos de ciencia, que en España yo creo que marcó un antes y un después en este tema. Y por último, me perdonan, pero la peculiaridad del Parque de las Ciencias, que fue el que asumió el reto aquel tremendo de la nada, desde la nada, crear este tipo de congresos, ¿no? Voy a ir muy rápido, pero solo recordar que en aquellos años había un enorme debate, se publicaron libros muy importantes como La tercera cultura de Brugman, que recogía todo el debate en Estados Unidos sobre la democracia y la cultura científica. Y destaco este libro de Carl Sagan, que todo el mundo conoce por su papel de divulgador de la astrofísica, pero que tiene libros muy importantes como este, Del mundo y sus demonios, en el que hace un llamamiento en los años 95 sobre la importancia de hacer llegar la cultura científica a la sociedad, ¿no? Y nos pone, en aquel momento, ¿no?, ya nos decía, ¿no?, las consecuencias del analfabetismo científico son mucho más peligrosas en nuestra época que en cualquier otra. Es temerario que el ciudadano medio se mantenga en la ignorancia
ignorancia sobre, por ejemplo, el calentamiento global, hoy diríamos las vacunas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo creo que conviene recordar todo este discurso de Carl Sagan y tantos otros autores, ¿no? Bien, el otro tema era el vigor de los museos científicos. Esto daría para una conferencia. La verdad que veníamos de tiempos muy malos, ¿no? Pero, bueno, todo cambió con el ejemplo maravilloso del Museo de la Ciencia de la Caixa de Barcelona, que, bueno, que fue el embrión en España, el que abrió, nos abrió las mentes, ¿no? Al estilo de lo que se había hecho en San Francisco por Frank Oppenheimer. Cuando Frank Oppenheimer crea el Exploratorio de San Francisco, Barcelona es el pionero, luego La Coruña con la Casa de las Ciencias, Tenerife, Granada, etc. Hay un momento en los años 90 y tantos en el que hay un boom y se crean muchos centros, hay proyectos, y en ese contexto es cuando surge esto, ¿no? Moncho Núñez nos convoca a La Coruña, nos reunimos en la primera reunión de museos allí, luego nos reunimos en Tenerife, y allí, en Tenerife, en el 97, es cuando yo propongo, la idea era muy simple, era, está muy bien que nos reunamos por fin los museos con los museos, pero los periodistas se reúnen con los periodistas, los científicos se reúnen con los científicos, los educadores con los educadores, ¿por qué no buscamos un punto de encuentro para reunirnos y establecer contactos entre todos? Bueno, aquella idea a algunos les pareció extravagante, a otros les pareció maravillosa, pero imposible. Y, bueno, lo que sucedió es que el Parque de las Ciencias cogió el testigo, cogimos el testigo, aquel Parque de las Ciencias no era este, por supuesto, era un Parque de las Ciencias mucho más pequeñito. Éramos un grupo muy, muy, muy pequeño de personas, pero muy entusiastas. Y aquí me voy a permitir la licencia de decirlo, porque lo sabe muy poca gente, ¿no? Que el Parque de las Ciencias es muy peculiar porque no surge como un proyecto institucional, sino que surge de un pequeño grupo de amigos que habíamos creado una entidad dedicada a la innovación educativa y que en nuestro tiempo libre, con nuestro dinero, cogimos un coche destartalado, nos dimos la vuelta a Europa, hicimos más de 8.000 kilómetros visitando museos, entrevistándonos con gestores, en fin, entendiendo qué pasaba con ese proyecto, y propusimos entonces en aquel momento a la ciudad de Granada, al Ayuntamiento de Granada, que acogió, que eran los tiempos de Antonio Jara, el proyecto, y así, o sea, por lo tanto, el origen del propio Parque de las Ciencias también explica la vitalidad de aquel momento cómo fue posible un proyecto tan improbable como este congreso, ¿no? Bien, nuestra identidad desde el principio era presentar la ciencia de la mano de la cultura. Ese era nuestro objetivo. Queríamos no presentar la ciencia aislada, sino presentarla de la mano de las otras ramas de la cultura, ¿no? Y, bueno, hay cientos de ejemplos, ¿no? Pero desde el día uno hicimos actividades con la Orquesta Ciudad de Granada para explicar, bueno, otras cosas, con el teatro, con los títeres, ¿no? Que con toda la tradición de Lanz, ¿no? En Granada, los títeres de Cachiporra, de Falla, etc. Bueno, el flamenco, en fin, hemos hecho cientos y cientos de actividades juntando esas ramas diferentes de la cultura, ¿no? Y siempre hemos encontrado la complicidad. Un hito especial fue el programa de planetario sobre Lorca, que hicimos en el 98, que en una ciudad poética por naturaleza, como es Granada, fue muy importante, ¿no? Abrimos las puertas, incluso para mí personalmente fue un hito único que Enrique Morente viniera al Planetario de Granada, nos cediera su poeta en Nueva York, cantara en el Planetario, que nos ponía los pelos de punta, y bueno, a partir de ese momento se hizo amigo del Parque de las Ciencias también, ¿no? Y la verdad que, bueno, que hay 100 ejemplos, termino con este de Ángel González, ¿no? Que vino al Planetario de Granada y encontramos sinergias muy bonitas, ¿no? Bien, no, como tiene que ser zapping, me perdonan, pero quería decir esa idea de que en el ambiente del Parque de las Ciencias y del resto de los museos estaba esa idea de presentar la cultura de mano de la ciencia, ¿no? En aquel momento el Parque de las Ciencias organizó el primer congreso, en el 99, en el 2001 lo hizo Valencia con Manuel Toaria, que lo coordinó, el primero lo coordiné yo, el segundo lo coordinó Toaria, el título no podía ser más relevante, La ciencia es cultura. Y el tercero se hizo en Coruña, coordinado por Moncho Núñez, con un título también demoledor, ¿no? Sin ciencia es que no hay cultura, ¿no? Por lo tanto, eso estaba en el espíritu desde el principio, ¿no? Bien, el Congreso, como partíamos de la nada, disparamos en todas direcciones, ¿no? Educación, periodismo, cultura, medio ambiente, etcétera, ¿no? Y empiezo por el final con esta frase de Mundo Científico, que era una revista de referencia en la época,
que decía, ¿no? El éxito, después del Congreso, ha sorprendido a los más optimistas. El Congreso de Comunicación Social de la Ciencia de Granada, ejemplarmente organizado por el Parque de las Ciencias, ha puesto de manifiesto el interés que suscita este tema en la sociedad. Bueno, y luego hace una evaluación muy, muy interesante de él, ¿no? Contó con apoyo, lógicamente, de las instituciones y de todos los organismos implicados. Y yo ya quiero, no solo las instituciones, sino las personas, ¿no? Yo creo que es muy importante el papel de Manuel Calvo Hernando. Manuel Calvo Hernando, en cuanto le conté el proyecto, lo vio natural y lógico. Otras personas lo veían rarísimo. Él dijo, claro, claro, esto hay que hacerlo, ¿no? Y desde ese momento contamos con el entusiasmo de él, que era el presidente de la Asociación de Periodismo Científico de España, y de la de periodismo iberoamericano. Él se volcó en el proyecto y, bueno, gracias a él fue posible, ¿no? Otras personas como José María Quintana, del Instituto de Astrofísica, en aquel momento delegado del CSIC en Andalucía, abrió las puertas del Consejo. Gracias a él pudimos presentar el Congreso en Madrid. Y personas claves en el mundo académico, ¿no? Como Vladimir de Semir, en la Pompeu Fabra, el primer máster de comunicación de la ciencia, o Miguel Ángel Quintanilla, que es otra persona clave en España, ¿no? Con el máster en la Universidad de Salamanca, ¿no? Que, por cierto, en su etapa de secretario de Estado de Ciencia, puso en marcha la FECID, las unidades de cultura científica, que hoy son un pilar, ¿no? Pues se lo debemos a él, que además, tanto él como Vladimir, eran personas que se dejaban complicar la vida. Ahí lo tenemos a Miguel Ángel Quintanilla con los pelos de punta, jugando con nosotros a la divulgación científica, ¿no? Y, por supuesto, periodistas emblemáticas como Malén Ruiz de Elvira, Fernández Hermana, etcétera, 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 ¿no? Bien, voy con la última parte para dar unas pinceladas del Congreso. El Congreso contó con dos ponencias marco, catedrático de Física, Rañada, catedrático de Filosofía, en aquel momento una persona muy emblemática en el debate político, que era Fernando Savater. Luego hicimos cinco mesas redondas, ciencia, cultura y educación, ciencia y medio ambiente, ciencia y periodismo, ciencia y medios y los nuevos museos de ciencia, ¿no? Encargamos 6 informes, partíamos de cero, entonces encargamos con casi un año de antelación 6 informes para sentar las bases de todo este tema. Uno sobre la comunicación en las instituciones científicas, otro sobre la situación del periodismo científico en la Unión Europea, otro de ciencia y desarrollo regional, situación de la difusión de la ciencia en Iberoamérica, recuerdo esta Graciela Merino, que de la Red Pop, el informe mundial de la UNESCO, que la UNESCO se volcó también con el proyecto, líneas generales de un plan nacional de divulgación científica. Bueno, estos informes sentaron las bases del debate. Luego hubo talleres muy divertidos como qué hacían en Atapuerca, que en aquel momento, bueno, pues era el boom de Atapuerca, o qué hacer cuando aterrizan los marcianos, ¿no? Que con nuestros amigos escépticos, aquí veo el planetario de Pamplona, bueno, pues todo el tema de las pseudociencias. Recuerden que en aquella época en las televisiones públicas había incluso aquellos personajes de adivinos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Aquel adivino que llevaba una bata, ¿no? Y que nos hablaba. Bueno, pues era esa, aquella época. Luego, por supuesto, hubo comunicaciones y dos relatores, que esto también marca un poco el carácter del Congreso. Elegimos dos personas emblemáticas para hacer de relatores, uno un profesor de literatura, Juan Mata, y otro un investigador astrofísico del Instituto del IAA, Víctor Costa, ¿no? Bien, he intentado ver, tenemos carpetas y carpetas y carpetas de recortes de prensa de aquella época. La verdad que la repercusión fue absolutamente increíble. Contamos con el apoyo de Melchor Saiz Pardo y el Grupo Correo, que de verdad se volcó con el proyecto, hizo especiales y logró que en toda la red del Grupo Correo y luego otros medios se implicaran en la difusión, porque queríamos, esto fue la presentación en el año 98, por eso digo que en el 98 presentamos el Congreso, logramos el objetivo de que no solo, ahí estamos con Manuel Toaria, Moncho Núñez, el presidente del Consejo en aquel momento, logramos que no solo los medios especializados como Quark, que apoyó totalmente el Congreso,
sino también, pues, por ejemplo, la revista española de Acción Exterior recogió el Congreso, lo explicó, le dio difusión, y la red Excite, la red europea de museos de ciencia, se volcó también en dar difusión al proyecto, y las grandes cabeceras nacionales logramos llegar a los medios nacionales, ¿no? El Mundo, El País, y fíjense que los titulares tan bonitos, ¿no? Granada se convierte en el foro del debate de las relaciones entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Las televisiones públicas no deben subvencionar la superstición. Son cosas que eran importantes decirlas en los años 90, ¿no? El Congreso recomienda crear un plan nacional de divulgación científica. No sé si les suena este tema. Científicos de Atacuerta, el boom de los museos de ciencia o... Termino con estas grandes entrevistas que se hicieron en medios locales, como el Correo Español del Pueblo Vasco, a Antonio Muñoz Molina, a Fernando Savater, con el núcleo central de la idea de la ciencia en la sociedad. Este subrayado de Quark dice, se subraya la anomalía de que en un mundo dominado por la ciencia, esta parece estar excluida de la cultura general. Afortunadamente hoy esto ya no es así, ¿no? Bien, unas pocas fotos del Congreso para los nostálgicos. No sé si en la sala hay muchas personas que estuvieron en aquel Congreso. ¿Pueden levantar la mano si alguno estuvo en aquel Congreso? Bueno, veo que ha habido algunos, o sea, que bueno, para los nostálgicos hay cientos de fotos, pero por lo menos se pueden ver ahí, en aquel momento el alcalde de Granada, Díaz Verbel, que acogió el Congreso. Ahí pueden ver, ¿no?, las personas que asistieron. Fue muy importante, ¿no?, las mesas principales, ¿no?, las ponencias Marco con Rañada, con Savater, ahí está Gemma Revuelta, que no sé si está por aquí, con esos informes. Hay fotos muy bonitas de aquella época, no sé si conocen a ese señor que está levantado, Antonio Muñoz Molina, que la verdad que ha cambiado mucho, Miguel Ángel Quintanilla, Francesco Tonucci, que es el gran innovador de la educación, ¿no?, que también estuvo en aquel congreso, las mesas sobre la mesa sobre museos con Jorge Wagensberg, periodismo científico, ahí está Pardina, ¿no?, de muy interesante, en aquella época era una institución en nuestro país, Malien Ruiz de Elvira. Bueno, y lógicamente, como todos los congresos, pues toda una trastienda de debates, de acción política, de negociación. Y termino con una imagen y con una propuesta, termino ya. Necesitamos todas las herramientas, hoy en día no estamos en la situación de hace un cuarto de siglo, hace 25 años, pero seguimos necesitando herramientas, seguimos necesitando defender la importancia para las sociedades democráticas de la cultura científica. Entonces yo les propongo algo que yo vengo haciendo desde el principio, cuando mucha gente se extrañaba que en el Parque de las Ciencias siempre teníamos, yo creo que sí hay, un artículo de la Constitución, porque tenemos que defender que esto que hacemos no es un lujo, no es un lujo porque nos divierte, nos gusta, nos encanta divulgar científica, está muy bien, pero no es un lujo, es un mandato constitucional, estamos ejerciendo un mandato constitucional. Y vean ustedes ahí que el artículo 44 de la Constitución española, y esto es muy bonito, ¿no? Esto es cuando el día de la Constitución ponemos esa banderola y fuera, pero fíjense ustedes, la Constitución, qué cosa más bonita. En el mismo artículo 44 dice, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y en el mismo artículo dice, los poderes públicos promoverán la ciencia, la investigación científica en beneficio del interés general. Por lo tanto, si ustedes quieren, utilicen esta estrategia, hacemos divulgación científica como un mandato constitucional. Muchísimas gracias por su paciencia y perdón por el haberme hablado. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Cómo hemos cambiado, Que de momento las mujeres ya no somos una excepción, como hemos podido ver en la comunicación social de la ciencia. Qué importante las personas, Ernesto. Qué importante las personas, qué importante nombrarlas y qué importante las instituciones
muy por encima de las personas y de las individualidades. Lo nuestro es un trabajo colectivo, así lo reivindicamos en la Asociación Española de Comunicación Científica. Voy a pedir a todos los representantes y a las representantes institucionales que suban para hacernos una foto, que se incorpore, porque la Organización de Estados Iberoamericanos tiene un papel también muy importante en la organización de este congreso, también colabora con nosotros de Conversation, y son dos herramientas fundamentales para precisamente esto que nos va a hablar hoy nuestro conferenciante inaugural, al que luego daremos paso después de la foto, esto que es contar la ciencia en español. Así que si podéis subir todos, hacemos una fotito institucional y luego ya arrancamos con el congreso. Muchas gracias. Elena Sanz.